durante todo el día. En conferencia de prensa conocimos sobre la situación epidemiológica de la provincia. Que ya tenemos 7 pacientes egresados de los 11 confirmados, es decir, solamente nos quedan 4 pacientes en el Hospital Mario Muñoz de Matanza, donde están los pacientes confirmados de nuestra provincia. Hoy debe ser egresada ya la mamá de Talía. Explicarle a todos que ya Talía fue egresada en el día de ayer, la niña está bien, llegó a Aguada, también la otra niña, María Victoria, del área 5, de 16 años, también en el día de ayer fue egresada, y los 4 que nos quedan en Matanza, también con una evolución favorable, esperando su PCR confirmativo del 14 días para ser egresados. Se mantiene la vigilancia activa y atención personalizada a grupos vulnerables, así como el cuidado de nuestras fronteras. En el día de ayer, 328 vehículos fueron pesquisados, 760 personas, 7 decretos ley, y se retornaron 26 vehículos por no tener justificación de entrada a la provincia. Hubo 2 incidencias, uno en el punto de la Camaronera de Yaguanabo. Un vehículo que se dirigía a Trinidad, que no estaba bien clara la situación de su viaje, porque además retornaba, toda esta situación se esclareció y el vehículo continuó sin ninguna dificultad, pero bueno, se le hizo una pausa ahí porque no estaba bien esclarecida la razón de su viaje. Y en el caso del punto de frontera de Laja, 6 personas que retornaban a Laja desde Villa Clara, fueron reportadas a la dirección que iban a tener acá en la provincia y se reportó al puesto de dirección, a la directora de ese municipio, y las personas continuaron su viaje hasta acá y hoy se encuentran en ingreso domiciliario, vigilancia activa por el equipo básico de salud por 14 días. Se higienizan las calles principales y barrios de Cienfuegos. Se extenderá esta acción al resto de los municipios. Se reorganiza la asistencia médica. No tienen necesidad de renovar el tarjetón durante un año, que le permita realmente concentrarse nada más en el momento de cuando tenga que adquirir su medicamento y no estar acudiendo a los servicios hospitalarios ni al consultorio médico para renovar. Es decir, esto se va a mantener aunque se haya vencido, es decir, desde los que se le venció desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. No va a haber necesidad de renovar el tarjetón. Y sobre este particular, usted tendrá más detalles en una próxima emisión. Boris García Cuartero, NotiSur.